You're listening to sermons from Bethany Baptist Church. For more information, visit us at bethanychicago.org. Good morning, family and friends. Buenos días, familia y amigos. My name is Darnell, and my wife Tia will translate this sermon. Mi nombre es Darnell, y mi esposa Tia me ayudará a traducir este mensaje. Thank you, Bethany, for inviting me to translate. This is my first time doing something like this. Gracias, Bethany, por invitarme a traducir. Esta es la primera vez que hago esto. I am still learning the Spanish language, and I am grateful to serve the Lord in this way and to be here with you all. Todavía estoy aprendiendo el idioma español y estoy agradecida de servir al Señor de esta manera y de estar aquí con todos ustedes. Let us pray. Oremos. Heavenly Father, we thank you for this great opportunity to preach your precious word. There are many people that will hear this sermon and who needs encouragement. Help Tia and I communicate your truth to bring some healing to our burdened hearts. Padre Celestial, gracias por esta gran oportunidad de predicar tu preciosa palabra. Hay personas que escucharán este sermón y necesitan aliento. Ayúdanos a Tia y a mí a comunicar tu verdad para traer algo de sanación a nuestros corazones agobiados. The title of this message is Total Praise, Psalm 150. El título del mensaje de hoy es Alabanza Total, Salmo 150. Why should someone listen to this sermon? ¿Por qué alguien debería escuchar este mensaje? Before we get into this sermon, I want to share why you should listen to it. Antes de entrar en el mensaje, quiero compartir por qué deberías escucharlo. You may not be in a season of happiness or excitement. Quizás no estés en una temporada de felicidad o excitación. Some may be dealing with relational or internal conflict, and you may be at one of the lowest points in your life. Tal vez esté lidiando con un conflicto relacional o interno y se encuentre en uno de los puntos más bajos de su vida. If this person is you, please do not tune this sermon out. Si esto te describe, por favor, escucha este mensaje. Because this sermon reveals some encouragement for us about how can praise help us out. Porque este mensaje nos revela algunos estímulos sobre la alabanza que nos pueden ayudar. Praise has benefits in every season of life. And maybe right now, this could be the solution to the dilemma that you are facing. La alabanza tiene beneficios en cada etapa de la vida y quizás en este momento, la alabanza sea la solución al dilema que estás enfrentando. Let me share a few benefits of praise. Permítanme compartir algunos beneficios de la alabanza. First, praise can lift you out of despair. Primero, la alabanza puede sacarte de la desesperación. Second, praise may help you find answers to unanswered questions. Número dos, la alabanza pueden ayudarle a encontrar respuestas a las preguntas sin respuesta. Third, praise can help you remember all that God has done for you. Tercero, la alabanza te ayuda a recordar todo lo que Dios ha hecho por ti. Fourth, praise can help set captives free and provide new opportunities. Cuarto, la alabanza ayuda a liberar a los cautivos y brinda nuevas oportunidades. I pray that you are encouraged to listen
and discover how praise, how to praise God in completeness. Oro para que te animes a escuchar y descubrir cómo alabar a Dios completamente. This short description of praise in Psalm 150 teaches us how to properly praise the Lord in completeness. Esta breve descripción de la alabanza del Salmo 150 nos enseña cómo alabar apropiadamente y completamente al Señor. So in overview, total praise is reached when God is honored with the right attitude, actions, and in the correct areas. Para resumir, la alabanza total se alcanza cuando Dios es honrado con la actitud correcta y las acciones y en el área correcta. God is sovereign, and his reign over all creation deems him worthy of our praise. Dios es soberano, y su reinado sobre toda la creación lo considera digno de nuestra alabanza. The problem is that many of us know that in our mind, however, we're not practicing it. El problema es que muchos de nosotros sabemos esto en nuestra mente, sin embargo, no lo practicamos. What does practicing total praise look like? ¿Cómo es practicar la alabanza total? Point number one is the way to praise. El punto número uno es la manera para alabar. It's important for us to understand the meaning of praise before discussing how to praise. Antes de discutir cómo alabar, es importante que comprendamos el significado de alabar. The definition of praise is... La definición de alabanza es... The activity of God's creatures in honoring God because of the acts and the nature of God. Praising God is the activity of God's creatures in honoring him because of the acts and the nature of God. Alabar a Dios es la actividad de las criaturas de Dios para honrar a Dios por los actos y la naturaleza de Dios. Otra vez, alabar a Dios es la actividad de las criaturas de Dios para honrar a Dios por los actos y la naturaleza de Dios. Praise comes from a familiar word, which is hallelujah. La palabra alabanza proviene de una palabra familiar que es aleluya. Verse 1 helps us to know who deserves praise. El versículo 1 nos ayuda a saber quiénes merecen alabanzas. Praise only belongs to Yahweh. La alabanza pertenece solo a Yahweh. The location of our praise should be in the heavens and the sanctuary. El lugar de nuestra alabanza debe ser los cielos, debe estar los cielos y el santuario. These locations are places where God's glory and presence fill the earth and the sanctuary. Estos lugares son los lugares donde la gloria y la presencia de Dios llenan la tierra y el santuario. You might be asking, where else God's glory fill? The answer is his people. Quizás te preguntes, ¿dónde más se llena la gloria de Dios? La respuesta es su pueblo. 1 Corinthians 6:19-20 states, "Oh, do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit within you, whom you have from God?" Primeros Corintios en la Biblia, capítulo 6, versículos 19 y 20, dice, "¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo,
¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? You are not your own, for you have been bought with a price. So glorify God in your body. Ustedes no son sus propios dueños. Fueron comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen con su cuerpo a Dios. Question. Christian follower of Christ, can other people around you see the Holy Spirit that lives inside you? Una pregunta. Cristiano, si seguidor de Cristo, ¿pueden otras personas a tu alrededor ver que el Espíritu Santo vive dentro de ti? Friend, do you have possession of the Holy Spirit? Amigo, ¿tienes el Espíritu Santo? We should praise God because He's good and He has done good. Debemos alabar porque Dios es bueno y ha hecho cosas buenas. Think about the goodness of God. Piensa en la bondad de Dios. As you think, are there reasons to praise Him? ¿Cómo crees? ¿Hay razones para alabanzarlo? Let me give you an illustration. Tengo una ilustración para ti. When you do something nice for someone, what do you expect that person to say? Thank you, right? Cuando haces algo bueno por alguien, ¿qué esperas que la persona diga? Gracias, ¿no? You want the person to recognize a glimpse of what it looks, what it took, and show appreciation. ¿Quieres que la persona reconozca, aunque sea un poco, lo que hiciste por ella? Y quieres que te muestre agradecimiento. Let's take a moment and think about God and how He has done so many things for you. He deserves praise. Tomémonos un momento y pensemos en Dios y en cómo ha hecho tantas cosas por usted. Él merece alabanzas. As I heard a preacher say in the past, you cannot minimize troubles, but you can magnify God. I'll say that one more time. As I heard a preacher say in the past, you cannot minimize troubles, but you can magnify God. Como escuché a un predicador decir en el pasado, no se pueden minimizar los problemas en tu vida, pero sí se puede magnificar a Dios en esos momentos. Otra vez, no se pueden minimizar los problemas en tu vida, pero sí se puede magnificar a Dios en esos momentos. I'm looking at people with the ability to magnify God. En este momento, estoy mirando a personas que tienen la capacidad de magnificar a Dios, todos de ustedes. Point number two, things that are included in our praise. Punto número dos, cosas que debemos incluir en nuestras oraciones. The list includes instruments and dance. La lista de cosas que usamos cuando alabamos incluye instrumentos y danza. These items were included because these items reflect a celebration. Los instrumentos y la danza reflejan una celebración. Every time we come to worship, it should be a celebration of praise. Cada vez que venimos y adoramos, debe ser una celebración de alabanza. Let me give you another illustration. How many people like birthday parties? Aquí hay otra ilustración. ¿Hay alguien aquí a quien le gustan las fiestas de cumpleaños? Birthday parties are moments that we celebrate a new age.
El propósito de las fiestas de cumpleaños es para celebrar una nueva edad. And to celebrate, we sing slash play a song, Happy Birthday. Y cuando celebramos en las fiestas de cumpleaños, cantamos o tocamos la canción de Feliz Cumpleaños. The Happy Birthday song helps the birthday boy or girl feel special. La canción de Feliz Cumpleaños ayuda al compañero cumpleañero a sentirse especial. This is why we include various instruments and dance to God, so that he can feel special. Cuando alabamos nosotros, es por eso que incluimos varios instrumentos y danzamos para Dios, para que él también pueda sentirse especial. Question: are you praising God with everything that you have? Una pregunta: ¿estás alabando a Dios con todo lo que tienes, con toda tu corazón? Let me ask you that question one more time. Are you praising God with everything that you have? Voy a repetir la pregunta: ¿estás alabando a Dios con todo lo que tienes? There are some of us that need to be more engaged when we come together for corporate worship. Hay algunos de nosotros que necesitamos involucrarnos más cuando nos reunimos para la adoración corporativa juntos. The last point, point number three, the who and the when of praise. El último punto, el punto número tres, el quién y el cuándo de la alabanza. Who should praise the Lord? ¿Quién debe alabar al Señor? Al Señor. All creatures that possess breath should praise the Lord. Todas las criaturas que tienen aliento necesitan alabar al Señor. When should all these creatures praise the Lord? ¿Cuándo deben todas las criaturas alabar al Señor? Continuously. Continuamente. The word praise in verse 6 is different from the other commands of the other word praise in the original language. La palabra alabanza en el versículo 6 es diferente de los otros mandamientos de alabanza en el idioma original. This word is in a continuous form, and it lets us know that we will never be finished praising God. Esta palabra está en forma continua, lo que significa que nunca terminaremos de alabar a Dios. This means that praising the Lord will never stop, and it will go on and on and on. Esto significa que la alabanza al Señor nunca se detendrá y seguirá y seguirá y seguirá. In conclusion, what should I do with this sermon? En conclusión, ¿qué debes hacer con este mensaje? Every time you realize it was the breath that allowed you to accomplish something, remember to praise God. Cada vez que te des cuenta que tienes aliento que te permitió lograr algo, recuerda alabar a Dios. Every time you realize it was the breath that allowed you to accomplish something, remember God. Cada vez que te des cuenta que tienes aliento que te permitió lograr algo, recuerda a Dios. When you understand the greatness of God, you will praise. Cuando comprendas la grandeza de Dios, alabarás. When you understand the greatness of God, you will praise. Cuando comprendas la grandeza de Dios, alabarás. When you understand the tools that God has provided, then you will praise God with everything you got. Cuando comprendas los recursos que Dios ha provisto, entonces alabarás con todo lo que tienes. You're going to have to share with friends and family.
Lo compartirás con familiares y amigos. When you have witnessed the salvation of God, you will praise. Cuando hayas visto la salvación de Dios, alabarás. Especially God's redemption through his son. Especialmente la redención de Dios a través de su hijo. Which is the best form of deliverance. Que es la mejor forma de liberación. Let us pray. Oramos. God, I pray that this sermon, Total Praise, will get into our hearts and minds of this audience. Dios, oro para que este mensaje llegue a los corazones y las mentes de esta congregación. I pray that we all can operate in total praise. Oro para que todos operemos en alabanza total. In Jesus' name I pray. Amen. En el nombre de Jesús. Amén. Be blessed. Benditos. Thank you for listening to this week's sermon from Bethany. We invite you to worship together with us on Sundays. For more information, visit bethanychicago.org.